Bienvenidos a un nuevo Las Cosas Como Son en TIC Sport, donde te contamos qué son y qué tienen los dispositivos electrónicos que nos van llegando a nuestras manos. Y en este caso tengo una de las vedettes de los últimos que están saliendo. Estamos hablando de la tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, que tiene el S Pen, ¿sí? Como el Galaxy Note y demás. Esta característica que te permite, como ustedes pueden ver ahí, escribir, dibujar, hacer lo que vos quieras en tiempo real. Y en Player One te vamos a contar cómo es esta hermosa tablet de Samsung. Estamos hablando de una tableta con una pantalla TFT de 10,4 pulgadas en las que se puede utilizar el S Pen, ¿sí? Que destaca por su sujeción magnética al cuerpo del dispositivo, se pega y se saca como cualquier magneto, y por la posibilidad de escribir fluidamente. Realmente, inclusive apoyando la mano, la palma de la mano en la pantalla, no se marca, no se generan otras marcas y se puede utilizar sin ningún problema, lo cual es realmente fantástico. Respecto al hardware, cuenta con un procesador Samsung Exynos 9611. Uno de 8 núcleos, 4 de esos núcleos llegan a 2,3 GHz y los otros 4 a 1,7 GHz. En el apartado de memoria tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Interesante, ¿no? Para una tablet. Hablando de esto, las cámaras del dispositivo suelen ser en este tipo de aparatos más de apoyo para videoconferencias, para fotos cuando no tenés el celu cerca o algo por el estilo. Este terminal lo resuelve muy bien con una frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 8 megapíxeles. La grabación de video llega a 1080p y 30 fps, normal. La batería es lo que le da mucha autonomía, tiene 7040 mAh, ahora sí los 40 no sé por qué, pero es un tema de estándar. Y lamentablemente el cargador es de 7,4 watts, así que tiene bastante batería, pero no carga muy rápido. Esta tablet cuenta con dos parlantes para sonido estéreo AKG, realmente uno a cada lado de los laterales, en realidad de la parte superior e inferior cuando los has acostado. Para el consumo de contenido multimedia está realmente muy bien. Y tiene dos micrófonos, uno en la parte superior y uno en el lateral, claramente pensados para videoconferencias y usando la tablet o parada o acostada. También equipa conector 3,5 milímetros para auriculares, USB clase C y un peso de unos casi 500 gramos, la verdad es liviano para el hardware y el aparato que es. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite claramente está pensada para quienes quieran, aparte de tener un dispositivo como la habitual tablet o un smartphone de mayor tamaño, ¿sí? Para los que lo usan así, donde tener multimedia, donde tener mensajes, donde tener un montón de cosas, tiene esta característica, ¿no? El S Pen, que te permite tomar notas en tiempo real. Podés escorrer de esta manera, podés pasar a escribir en un lápiz e ir tomando apuntes. Realmente es algo muy interesante para quienes lo puedan usar para trabajar tomando apuntes, para quienes cuando no hay pandemia, estudiando, quieren ir tomando apuntes también en una tablet, e incluso para quienes lo utilizan profesionalmente para dibujo, diseño o cosas por el estilo. Estamos hablando obviamente de una tablet un poquito más premium que las comunes, por performance y por un montón de cosas también, y por precio lo mismo. Así que para nosotros la Tab S6 Lite está pensada para usuarios exigentes, demandantes y con necesidades bien marcadas a la hora de tener una tablet.